ha llegado el momento de disfrutar la nueva gala de los premios Oscar en su edición número 93, pero ¿cuántos de ustedes ya han hecho la maratón? Si aún te faltan, aquí te cuento todas las películas, documentales y cortometrajes que están disponibles en Netflix para que hagas el checklist y armes plan para así poder entender por qué es que están nominadas. En la descripción también podrás encontrar el listado. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Con 10 nominaciones, Mank se convierte en la favorita de este año de los Oscar, una historia que gira en torno a Hollywood de la década de 1930. Sobre el guionista alcohólico y mordaz Herman J. Mankiewicz, mientras escribe Contrarreloj El Ciudadano Kane, un clásico del cine que ha sido considerado como una de las obras maestras de toda la historia del cine. Así que si no la has visto, genial que la veas primero. Mank es una estupenda película de David Fincher que cuenta con una de las mejores interpretaciones de Gary Oldman y es realmente una joya para reflexionar y apreciar el arte que vino de la Edad de Oro de Hollywood en los años 30 y las luchas de poder en su momento. Pero si usted es de las personas que quiere ver personajes de películas con emociones, acción o adrenalina, no será de tu gusto porque a pesar de que tiene momentos divertidos, es lenta y reflexiva, aunque el público debería darle una oportunidad. Nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Sonido. Removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. El Juicio de los Siete de Chicago con 6 nominaciones es un recordatorio poderoso y potencialmente deprimente de cómo la historia tiene la costumbre de repetirse. La historia es desarrollada en 1969 y sin embargo los eventos de la película se sienten muy al 2020. El telón de fondo de un país de guerra, jóvenes que luchan contra el sistema y negros que luchan contra el racismo y la brutalidad policial. Su director Aaron Sorkin tiene una asombrosa habilidad para hacer que los temas más complicados no solo sean agradables sino también entretenidos. Nominada a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Mejor Canción. La madre del blues con 5 nominaciones, Chadwick Boseman y Viola Davis brillan en una notable película. Es la adaptación cinematográfica de una obra de teatro de 1982 de Osgood Wilson dentro de una serie explorando la experiencia afroamericana a lo largo del siglo XX. Aquí el eje es la grabación de un disco por parte de la cantante Ma Rainey y las tensiones que surgen tanto con los dueños del estudio de grabación como con un ambicioso trompetista. La película mantiene una aroma teatral y se apoya en el gran trabajo de Boseman, como de Viola Davis, quien está nominada a Mejor Actriz Principal, al igual que Chadwick Boseman, como actor principal, como a Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. Noticias del Gran Mundo con 4 nominaciones 5 años después de la gran final de la Guerra Civil. El capitán Jefferson Kyle se cruza con una niña de 10 años tomada por el pueblo de Kiowa. Kid acepta escoltar a la niña a través de las duras e implacables llanuras de Texas. Sin embargo, el largo viaje pronto se convierte en una lucha de supervivencia, ya que los compañeros se encuentran con peligros a cada paso, tanto humanos como naturales. Mientras Tom Hanks es nuestro héroe, Elena Sengel se roba el centro de atención. Una aventura bellamente diseñada y sin lujos que a menudo se siente como un homenaje a los westerns de antaño. Esta actriz alemana de 13 años brilla en este papel. Película nominada a Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido. Después de 4 años de guerra, todo el sangre y todo el sangre.
Hillbilly, una elegía rural con 2 nominaciones, es una de las películas más controvertidas y polémicas del año al retratar sobre una familia de Apalache de Ohio que narra la historia de la educación de un hombre y cómo sus relaciones familiares impactan en su vida. Tiene algunas escenas conmovedoras y actuaciones decentes de Adam Close. La película no ha llegado a gustar demasiado a los expertos, pero el trabajo de sus protagonistas Amy Adams y Glenn Close sí. Están nominadas a mejor reparto y mejor maquillaje. I'm talking about a chance. You might not make it, but you sure as hell won't if you don't try. Why do you even care what I do? I ain't gonna live forever. La vida por delante, con una nominación, esta es una hermosa película que registra el regreso a la pantalla de la icónica Sophia Loren, ya una mujer en la madurez a sus 86 años que precisamente actúa con categoría y sensibilidad en el papel de Madame Rosa, una mujer que abandonó sus antiguas andanzas para dedicarse en su propia casa, al cuidado de algunos niños en estado de potencial abandono o de descuido, hijos de mujeres que se dedican al comercio sexual. Madame Rosa ejerce esta actividad con cariñosa capacidad y paciencia, buscando medios para sostenerse y para sacar adelante a estas personitas, cada una con sus especiales circunstancias y necesidades. Esta película está nominada a Mejor Canción. De Amor y Monstruos, con una nominación, su resultado general sigue siendo una de las versiones más recientes de la aventura de El Fin del Mundo en mucho tiempo. Una maravilla dados los tiempos en los que vivimos, con un elenco muy agradable, muchas secuencias de acción y aventuras y diseños de criaturas brillantes. Love and Monsters es una película realmente divertida para toda la familia. Comunica una fantástica variedad de mensajes y los monstruos se ven lo suficientemente reales gracias a los buenos gráficos y por ello se encuentra nominada a mejores efectos visuales. Cielo de Medianoche, con una nominación a mejores efectos visuales, un drama post-apocalíptico reflexivo, aunque doloroso, una adaptación de la novela de Good Morning, Midnight de Lily Brooks, te trae y te mantiene involucrado en sus historias paralelas ambientadas en la Tierra y en el espacio. Campamento Extraordinario, con una nominación a mejor largometraje documental, que muestra cómo las vivencias de un grupo de jóvenes en los 70 cambió su futuro y con otros con capacidades diferentes. Esta nueva producción registra la historia de los adolescentes que llegaron hasta este campamento de verano cuando lo manejaba un grupo de hippies y recibía a personas con capacidades diferentes. Un trabajo vital y alegre que pone en el mapa una parte menos conocida de la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. If you don't demand what you believe in for yourself, you're not gonna get it. Lo que el pulpo me enseñó o mi maestro el pulpo, con una nominación a mejor largometraje documental, es una inmersión profunda, gratificante e íntima. Una historia distintiva y memorable de cómo un cineasta formó una amistad inusual con un pulpo que le enseñó más sobre la vida de lo que esperaba. Es una película que es descaradamente sentimental, pero también entretenida y educativa. Se disfruta mejor con el corazón abierto y la mente vacía. Lo mejor es simplemente mostrar a este invertebrado sensible en toda su gloria de carne líquida que cambia de forma, cambia de pigmento, cambia de textura y cambia de forma. What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. Si me pasara algo, los quiero. Con una nominación a mejor cortometraje de animación, es una obra conmovedora que examina el vacío dejado atrás una tragedia utilizando una hermosa animación y traduciendo un mensaje muy importante. Este corto animado explora con sensibilidad los tiroteos escolares. A raíz de la tragedia, dos padres en duelo atraviesan un vacío emocional mientras lloran la pérdida de un hijo. Una
canción de amor para Latasha. Con una nominación a mejor cortometraje documental, es una narrativa reinventada de Latasha Harlins a través de recuerdos íntimos compartidos por su prima y mejor amiga. Vale la pena ver esta película porque imagina la vida de una niña negra en manos de alguien que alguna vez lo fue. She was a loving person. Fragmentos de una mujer, con una nominación a mejor actriz principal, Vanessa Kirby. Perder un bebé antes o inmediatamente después del nacimiento es una experiencia profunda y profundamente personal. Es posible que las piezas de las conclusiones finales de una mujer no se sientan especialmente profundas o nuevas, pero la película, sin embargo, está repleta de estos momentos imborrables. La película puede fallar en su aterrizaje, pero el despegue hace que valga la pena experimentarlo. You have to face this. I am facing this. Tigre Blanco, con una nominación a mejor guion adaptado, es una historia fascinante y protagonizada por un héroe que lucha a mantenerse en el lado correcto de simpático, pero que es aún más convincente debido a esto. Está armado con inteligencia, humor y horror. El ritmo es rápido, la voz en off es atractiva y algunas de las actuaciones son tan realistas que se siente como si estuvieras viendo un documental. Da una visión interesante de un lado de la India contemporánea que rara vez llegamos a ver. No la India turística, sino un pueblo. Why would you kick him? Why would you hit him like that? You might drop it. The Five Bloods, Hermanos de Armas, con una nominación a mejor banda sonora, describe la historia de dos veteranos negros de Vietnam y navega entre géneros y se entrega a destellos del humor crudo y violencia macabra. Una obra postmoderna bastante sofisticada funciona igual de bien que una película que puede entretener al transmitir un mensaje a quienes deseen escucharlo. De la canción de Eurovisión, La historia de Fire Saga, con una nominación a mejor canción, La historia de la saga del fuego, es una película descaradamente tonta, llena de alegría y de buen corazón. Dura demasiado y es predecible hasta el final, pero tampoco se puede negar su calidez, energía y extravagancia, lo que lo hace simplemente divertido de ver. Shaun el Cordero, la película Granjageddon, cuenta la historia sin diálogos de un pequeño alienígena que llega a la zona de la oveja Shaun, que no sabe cómo regresar a casa. Ambos se meten en grandes líos para poder encontrar el camino de vuelta. Nominada a mejor película de animación. Más allá de la luna, con una nominación a mejor largometraje de animación, se trata de una chica aventurera que construye un cohete para encontrarse con una diosa mística en la luna. En esta época de crisis en todo el mundo, cuando muchas personas están experimentando la pérdida de un ser querido, esta película seguramente tocará el corazón de todas las personas. Es una hermosa película que celebra la cultura china, cuenta una historia de superación del dolor y tiene una gran animación. Y si bien los ritmos de la historia principal se sienten familiares, las imágenes de alto brillo son impredecibles y consistentemente interesantes. Es mi viaje a la luz. Ya tienes la lista de las 18 películas que te harán reír, llorar, enojarte y hasta reflexionar y así entender por qué es que están nominadas a los premios Oscar. Todas las películas mencionadas están disponibles en Netflix. ¿Cuál de estas películas son tus favoritas y te gustaría que ganaran un Oscar? ¿Cuál te llamó la atención para ver? Déjamelo saber en los comentarios. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en una próxima ocasión. Los quiero. Chao.